amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el día de hoy les voy a enseñar cómo tocar el riff del tema Pensar en Nada de León Gieco, que grabara en Los Ángeles, California, en el año 1994, en su disco llamado Desenchufado, en donde participó el armonicista y organista norteamericano John Shook Logan, que grabó tanto en este tema como también en El Fantasma de Canterville. En este caso entonces el tema es en tonalidad de re con armónica en sol, letra G al principio en la parte toda del riff y también después en el final. Ahora en la parte del medio, cuando hace el solo, ahí modula el tema y pasa a otra tonalidad. Pasa a tonalidad de La y el solo lo hace con armónica en Re, letra D. Pero en este caso nos vamos a concentrar en el riff, que hace las siguientes notas, como vemos ahí en la tablatura. Dos aspirado, dos con bending de tono, uno aspirado. Luego 3 con bending de semitono, 4 soplado, 3 soplado, 3 con bending de semitono de nuevo y 4 soplado. Bueno, y eso lo va repitiendo. Acá al estar con la armónica afinada en sol van a notar que es más costoso el bending que en una armónica de afinación intermedia, como puede ser una armónica en do o en re, por lo que va a llevar estas celdas graves más aire. Y realmente para llegar a un bending como el de 2 de tono tienen que hacer un muy estrecho pasaje de aire cerca de la garganta. Hay que llevar la lengua bien atrás, lo más atrás que puedan. Hasta inclusive uno de los secretos que uso yo es con el mentón apretar un poco la garganta para poder llegar bien abajo al bending de 2 de tono. Es el bending de 2 de tono completo. Entonces la primera parte del riff hace 2 aspirado, 2 con bending de tono y 1 aspirado. Y como ven lo hace rápido, de esa manera. Hace esas 3 notas y después viene el resto del riff, que es 3 con bending de semitono, 4 soplado, 3 soplado, 3 con bending de semitono y 4 soplado. Vamos a hacer la segunda parte entonces del riff a partir del 3 con bending de semitono y hasta el final, bien lento. De vuelta. Bueno, y ahora voy a hacer todo completo. Bueno, ahí tenemos el riff, como lo hace, también dependiendo en qué parte de la canción esté, a veces también puede llegar a combinar el 3 con bending de semitono con parte de la celda del 4, y ahí es una diferencia, un poco distinto, por ejemplo. Vieron como ahí en el final agregué un poco del 4 aspirado conjuntamente con el bending del 3 de semitono. Que le da un sonido inclusive un poco más sucio. Y bueno, también eso pueden hacerlo al principio, en el primer caso del bending del 3. Ahí está. Pero normalmente lo que hace es lo que está ahí en la tablatura. Lo voy a hacer nuevamente y lento para que lo puedan practicar con mayor facilidad. De repente también van a escuchar que con esta misma armónica mete algunas pequeñas cosas, unos fraseos entre la voz y también hace en algún momento algún trino que queda realmente muy bien con el 4 y el 5 aspirado.
Ah, sobre todo la parte del trino y el resto lo improvisé. Pero ah, si van a hacer ese trino, recuerden que siempre se empieza por la nota más grave. Si es un trino de 4 y 5, empiecen por el 4 y hacen 4 y 5 alternado, todo con el mismo aire. Y de repente pueden también agregarle un bending al principio rápido y realmente va a quedar muy bien. Bueno amigos, esto sería todo por hoy en cuanto a este riff de Pensar en Nada de León Gieco, tocado por John Hugh Logan. Espero que les haya gustado y más adelante voy a compartir con ustedes la parte del solo, que ya es con armónica en re y más complejo, más avanzado. Bueno, espero que sigan suscribiéndose a mi canal, dejen sus comentarios, sus dudas y sus consultas. Y nosotros nos estamos viendo, como siempre, muy pronto.